Que fomenta la cultura porque nos vamos enterando de muchas cosas que antes no nos enterábamos, o sea que todo eso es positivo y colabora con la ciudad. Al ser todo pintura de acá, qué mejor satisfacción que esa. Parece bárbaro, primero porque se conocen los artistas de acá, y segundo porque visualmente es mucho más agradable que ver una propaganda, por ejemplo. Que me pareció extraordinario, porque de una cosita así, hacer lo que hicieron. Es una experiencia que por lo menos no he visto en otras ciudades, una idea, el Museo Cielo Abierto, sumamente interesante, en serio, desde todo punto de vista. Es muy interesante y bueno que las empresas privadas se interesen en incrementar el mercado para este tipo de obras, me parece bien. Tendrían que estar todos los edificios así, arreglados, porque algunos dan mucho que desear cuando veo los frentes. Mucho que el arte de Rosario se pueda conocer a través de esta expresión. A mí me gusta mucho, ya lo he visto en otros lugares, pero acá no la tenía presente. Me parece que es una oportunidad para incluso para recuperar el arte en Rosario. Intervenciones artísticas se están dando mucho en Rosario y ya llegan a formar parte de la ciudad como su identidad. Cuesta hacer un cuadro, me imagino, lo que ha costado hacer esto en ese tamaño. Así que es para felicitar a la persona que lo ha hecho. Por ejemplo, acá hay hoteles donde vienen los fines de semana largos, así, y la gente viene y lo mira de noche por el reflector que tiene, ¿viste? Le vienen a sacar fotos, lo filman. Para
gente que viene de afuera que ve y dice, esto es Rosario, ah, porque Rosario es lindo, ¿eh? No hay ninguna duda.